Estamos con Jorge Martínez, profesor de gimnasia, instructor y bueno, especialista en, valga la redundancia, varias especialidades que tienen que ver con el entrenamiento físico. Sí, y la actividad física. Y la actividad física. Bueno, vamos a charlar un poquito hoy del rol tuyo como personal trainer. Uh-huh. Bueno, ya sé que estás a cargo de varias disciplinas en el gimnasio que tenés. ¿Suele usarse esto en misiones? ¿Suelen requerir este servicio a las misioneras? Sí, hoy en día se requiere un poquito más el servicio personal por el tema de por ahí los horarios de las personas, por ahí la dificultad de acercarse hasta un gimnasio, y por ahí es más fácil requerir los servicios personal que podés hacer la actividad en tu casa, al aire libre o en un gimnasio también. Pero sí, hoy como que hay un poquito más de demanda. ¿Y es costoso? ¿Es para un tipo de público en particular o no? Y es como todas las cosas. Hay diferentes precios, diferentes ofertas, pero obviamente es un poco más costoso que el servicio que vos podés tener en un gimnasio. ¿Aproximadamente podrías cuánto...? Y por eso ya va a depender del profesional y de la actividad que lleve a cabo, claro. Pero generalmente estamos hablando de, suponete... Así en porcentaje, tirarte, te digo, más que, ¿cuánto por ciento más que pagar un gimnasio? Que un gimnasio, y yo te diría que un 100, 200% más que un gimnasio. Ah, importante. Sí, es bueno, diferente. Y en cuanto a la diferencia, ¿hay diferencia en los resultados entre entrenar con un personal trainer e ir al gimnasio y hacer la actividad que elijan? Sí, sí. ¿Los resultados sí, son? Hay diferencia, los resultados son siempre, eso va a depender también de la predisposición que tenga la persona. Pero el trabajo personalizado, como ya te lo dice, personalizado, el profesional está encima tuyo y tiene toda una serie de seguimientos que en la clase grupal no la tenés. La clase grupal ya depende, claro, pura y exclusivamente de la persona. De la persona. ¿Qué es lo que más te piden cuando te piden que le hagas de personal trainer? ¿Bajar de peso? Y generalmente es para bajar de peso. Es para bajar de peso. Para bajar de peso, fundamental, fundamental. Pero eso ya requiere otro trabajo en conjunto, o sea, ya tenés que trabajar con otro profesional en la materia de alimentación, trabajar con un nutricionista para que el trabajo sea mucho más efectivo a la hora de ver los resultados, porque, o sea, como yo le digo siempre a la gente, la gimnasia no es magia, esto requiere es constancia. Y requiere también el seguimiento de un profesional nutricionista para tener, como yo le digo a mi gente, no es hacer dieta, es saber comer bien. Claro. Pero eso te lo tiene que decir un nutricionista. Yo te voy a decir lo que tenés que hacer para bajar de peso con lo que te ha de comer el nutricionista. Es un trabajo en conjunto. Claro, bueno, hoy está muy de moda, se podría decir. Las chicas les gusta tener la cola parada, las piernas bien tonificadas. Así y es. Bueno, por supuesto, la panza, que es lo que más nos preocupa a las mujeres. ¿Qué es sugerible para mantener el cuerpo en esos dentro en de esos parámetros? Y mira, es lo que te decía antes, alimentación, buena alimentación e hidratación, tomar mucha agua. Y la gimnasia, fundamental, para bajar de peso el trabajo aeróbico es fundamental, sí o sí, sin trabajo aeróbico no hay gasto calórico, y tonificar también. Para tonificar en esas zonas que más nos interesa. Trabajo con pesitas, con sobrecarga, sí. Sí o siempre sí con tratar, sobrecarga. Sí o sí. Siempre tratando de trabajar de menos a más, o sea, podés empezar trabajando solo con cargas livianas o solo con el peso de tu propio cuerpo y después con el transcurrir de las clases ir incrementando un poquito más de carga como para tener más resultados. Está muy en auge hoy, veo, ¿no? Voy al gimnasio, iba a tu gimnasio justamente, el tema del peso, pero mucho peso. Incluso, bueno, hay gimnasios que bueno, es más las chicas fitness que le dicen. Sí. ¿El peso está relacionado con esto que se ve a veces del volumen? Cuando se pone mucho peso, ¿las chicas tienden a crecer el volumen? Sí, siempre va a depender del sistema de entrenamiento que estén usando. Hay diferentes sistemas y para cada... Eso también va a estar de acuerdo, adaptado a la persona. Pasa lo mismo con la dieta es personal, igualmente el ejercicio, o sea,
el nutricionista te va a prescribir una dieta, una alimentación para cada persona, una diferente. O sea, no claro. podés... es muy común que la gente por ahí saque o adopte, hoy que estamos en la era de la tecnología, saque dietas de internet y rutinas de internet. Y eso a veces no trae buenos resultados porque cada cuerpo es diferente, claro. cada metabolismo es diferente. Vos necesitas una dieta adaptada a tu estilo de vida, a cómo vos te movés y la rutina también. Por eso la importancia de recurrir a ustedes en estos casos. Exactamente. ¿Y cuántos días es sugerible? Bueno, en el caso de tonificar que estamos hablando, de tonificar, bueno, las piernas, los glúteos, ¿cuántos días es, con cuántos días y cuánto tiempo se logra esto? Yo te voy a hacer una pregunta, una repregunta. ¿Cuántos días vos comés en la semana? Todos los días. Todos los días, entonces. Gimnasia todos los días. Viste que por ahí a veces... Yo no le digo a la gente una hora de gimnasia, dos horas de gimnasia, un poquito cada día. ¿Y ese poquito cuánto mínimo tiene que ser? Con que vos hagas, partiendo la base de 15 minutos, que para mí lo ideal son hasta 45 minutos... Alcanza. Alcanza. Pero después en cosas cotidianas, como por ejemplo... bueno, yo hoy no lo hice porque vienen un montón de cosas, pero en lugar de usar el ascensor, usar la escalera, ¿viste? En lugar de tomar el colectivo en la esquina de tu casa, caminate tres o cuatro. Ayuda también eso entonces. Obvio, siempre. Porque por ahí uno dice, bueno, no, ya no fui al gimnasio, ya no hago nada, ya me voy en auto, ya... Claro. Pero... No, siempre. Había un profesional que decía que él, un médico deportólogo, que él, el auto pagaba la cochera a 10 cuadras de la casa de él. Entonces la cochera, para ir al auto hasta el trabajo, él tenía que caminar 10 cuadras para tomar el auto, para irse a trabajar, y a la vuelta otra vez dejaba el auto en la cochera y caminaba 10 cuadras de vuelta. Y ya tenía su cuota de gimnasia del día, hacía 20 cuadras por día. Y no es poco, no claro, es mucho tampoco, o sea, claro. Está en lo cotidiano. Y en el cotidiano. Conjunto, desde la alimentación... De ahí si vos podés ir a un gimnasio o tenés la posibilidad de contratar un profe y hacerlo 3 veces por semana y después en lo cotidiano ayudar a eso, está... Lo ideal, sería lo ideal. Bueno, Jorge, vas a mostrarnos ahora algunos tips, digamos, algo para que tengamos como ejemplo y bueno, por ahí podemos hacer en la casa igual, cosas no viene que mal. Pueden hacer en la casa, yo traje algunos implementos que... Hoy en día los conseguí en los hipermercados, en la parte de deporte vos vas a conseguir las pesitas, no son muy costosas, pero podés hacer cosas con, podés hacer gimnasia con cosas que tenés en tu casa. Siempre, si se hace en la casa igualmente supongo debe ser sugerible, no mucho peso ni nada de eso. Porque... Tranqui, con el peso de tu propio cuerpo ya da y sobra. Bueno, vamos a ver entonces tu demostración. Bueno, ahora nos vas a mostrar para glúteos. Glúteos y piernas. Glúteos y piernas. Bueno, sí. ¿Qué es lo que...? Y el trabajo madre de glúteos y piernas es sentadillas. Sentadillas. Si queremos tener unos glúteos firmes, sentadillas. Sentadillas, full. ¿Cómo debemos hacer la gimnasia? Bueno, yo traje una barrita y un par de discos, ¿sí? Esto se consigue en cualquier lado. Igualmente la sentadilla se puede hacer sin nada, con el propio peso del cuerpo. Vamos a mostrar primero bueno, con la barrita. ¿Eso lo que, qué es lo que te aporta? ¿Más rápido el resultado o qué? El resultado sí, obviamente va a ser más rápido y siempre con un poquito más de carga también vas a incrementar el gasto calórico. Ah, mira. Eso también va de la mano con el peso. Ah, bueno. ¿Cuál sería el movimiento que tenemos que hacer? De la sentadilla. La barrita va atrás de la nuca, sí, apoyada sobre los trapecios. La separación de los pies, ancho de cadera, ¿sí? Sí, no tan abierto. No tan abierto, ni muy cerrado. Ancho de cadera ahí. Y la simulación es como que te vas a sentar, me llevas la cola atrás, ¿sí? La rodilla no tiene que pasar la punta de los pies. Eso es importante para no lastimar los meniscos, ¿sí? No lastimar la rodilla. Llevo la cola para atrás, bajo hasta el ángulo de los 90 grados y vuelvo a subir. Eso es lo sugerible, ¿no? Eso es lo sugerible. Si bajamos más, ya la rodilla se va para adelante. En un principiante no es conveniente bajar más. Si vos ya tenés meses de entrenamiento, podés llegar a hacer una sentadilla profunda, donde vas más abajo y volvés a subir. ¿Sí? ¿Y cuántas es sugerible por día de esta? 3 series de 20 repeticiones con una carga mínima. Promedio 60, digamos. 60 sentadillas por día. Si lo hacemos... Sin carga, podés incrementar el número de las repeticiones, ¿sí? Solo con los brazos, podés llegar a hacerme
hasta 50 repeticiones. Claro. En tres series serían 150 repeticiones. Y el resultado es más o menos lo mismo que hacer 20 con pesos. Exactamente. Y para comenzar alguien que recién comienza, ¿cuánto de peso le sugerís? Recién comienza sin peso. Sin peso. Sin peso. Y una vez que ya estás relativamente entrenado, ir incrementando el peso de a poco. Siempre de menos a más. Estas pesitas son de 2 kilos. Estas pesitas son de 2 kilos y medio cada una. La barra no pesa nada. Entonces ahí tenemos 5 kilos de peso. Nada. Después tenés otro implemento que es la banda elástica. Ajá. La banda elástica tiene resistencia, son muy usadas porque tenés resistencia activa y pasiva. ¿Qué quiere decir? Tenés la resistencia cuando subís y bajás. Ah, ¿sí? Siempre teniendo la banda estirada, estirada. ¿Sí? El mismo podés movimiento. Hacerlo. El mismo movimiento. Es el mismo movimiento, solo con la banda elástica. Si querés incrementar el peso, incrementás el número de bandas elásticas. ¿Sí? Usando 2 o 3 banditas más, se va incrementando el peso de a poco. ¿Sí? Y después, esto es... La pesita rusa. Ajá. Esto es una kettlebell. Esto también se consigue en sí. Cualquier lado, en cualquier casa de deporte te venden. Vienen de diferentes pesos. Estas de 6 kilos. Vienen de 3, de 6, de 10 y va subiendo. Esto también está muy usado ahora en día. También puedes hacerlo... Ahí la pierna siempre es la misma. Siempre, ancho de caderas, espalda recta, llevo la cola atrás, subo y bajo, tomo aire abajo, largo arriba. Y esto... Y siempre es importante, lo que le digo también a mis alumnas, es concentrarte en el músculo y contraer. No es solo la acción de hacer el movimiento. Cuando haces el movimiento para abajo, contraer. Pensar en el músculo que estás trabajando y contraer. ¿Sí? Cuando voy arriba, aprieto la cola, aprieto las piernas, ¿sí? Siempre concentrarte en el músculo que estás trabajando. ¿Esto te trabaja toda la pierna? Todo. Piernas, glúteos, trabaja mucho los músculos espinales, ajá, los paraespinales atrás de la espalda, trabaja brazos. ¿Y la postura del hombro siempre es importante tenerla recta, erguida, abriendo el pecho? Sí, sí, si no después terminamos todo... Contracturado. Que suele pasar los primeros días. Suele pasar. Bueno, esto entonces es sugerible, por lo menos 5 veces o a los 7 días de la semana hay no, que... No, con 3 veces a la semana está más que suficiente. Después ayudar en lo cotidiano, como te decía, subir, bajar escaleras. Claro, y para alguien que recién empieza a tonificar, ¿en cuánto tiempo puede ver los resultados haciendo esto? Y mira, si hace como corresponde, ¿no? A veces la gente me estira de cara. Yo soy partidario de que los resultados vos los ves a los 6 meses. O sea, no hay... Nada mágico. No hay magia. Los resultados siempre van a depender, como siempre digo, de la alimentación y de la constancia del alumno haciendo los ejercicios. Y a partir de los 3 meses a los 6 meses vos empezás a ver verdaderos resultados significativos. ¿Sí? Es un trabajo de hormiga. O sea, no existe la magia esa de que voy al gimnasio en septiembre para diciembre ponerme la bikini. Sí, bueno. Tenés que ir todo el año. Hoy te consultaba justamente si la gente recurre al personal trainer. Uh-huh. Acá tenemos una potencial cliente, justo me escribe una amiga consultándome, está embarazada, después quiere un personal trainer, uh-huh, para volver a su cuerpo que... Tendría que empezar ya. Está embarazada todavía. Estando embarazada, obvio. Siempre y cuando teniendo el aval del médico, ¿sí? Y que el embarazo esté en término. ¿Vos atendés este tipo de clientas, digamos? Obvio, no hay ningún inconveniente. Siempre y cuando el embarazo venga bien, en término y controlado, la mujer embarazada puede hacer actividad física hasta los 9 meses. Ah, mira, yo no sabía. Yo cuando estuve embarazada, Es inclusive más recomendable que haga actividad durante el embarazo. Va a recuperar su figura y no solo eso, sino el trabajo de parto va a ser mucho más fácil, ¿sí? Para ella y después volver a recuperar su forma original o su figura o su estado atlético. Va a ser más fácil también. Va a ser mucho más fácil. Bueno. Pero eso siempre es un trabajo conjunto, los médicos con el deportólogo, el profesor o el personal trainer. Claro. Exactamente. Bueno, Jorge. Muchísimas gracias por los consejos que nos vienen a todas de 10. Así que bueno, la próxima vamos a trabajar y a mostrar otras partes del cuerpo no para tonificar. Así que bueno, gracias y hasta la próxima. Dale, hasta la próxima.